Bueno, y lo adelantábamos en los titulares. Durante esta mañana se reportó el descarrilamiento de un tren en Mininco, en la región de la Araucanía, todo esto, el cual, como les comentábamos, contemplaba un trayecto desde Santiago hasta Temuco en un viaje inaugural. Catalina Sánchez se encuentra en el lugar para que nos va a contar, para que nos cuente todos los detalles. Cata, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Dani? Muy buenas tardes. Claro, tú bien lo decías, un viaje inaugural, un trayecto que no se realizaba hace 7 años. Por lo tanto, este era un tren especial, un tren que transportaba en este caso específicamente a 254 personas, entre ellos, bueno, niños, adultos mayores, hombres, mujeres, pero que lamentablemente no tuvo un buen término. Todo esto por lo que ocurrió durante esta madrugada, eso de las 6:45 minutos de la mañana específicamente, cuando se dio alerta, ¿no?, de que este tren debió detenerse producto de, bueno, causas que todavía están siendo investigadas. Lo cierto es que según un comunicado que emitió la empresa de ferrocarriles, EFE, y también según confirmó el delegado José Montalva, no habría intervención de terceras personas porque no habían aparentemente pernos sueltos, por ejemplo, como ha ocurrido anteriormente en otros casos, como lo fue en su momento en la comuna de Perquenco. Sin embargo, todo esto derivó en un amplio operativo, también un despliegue importante de personal militar, también estuvo personal de carabineros trabajando intensamente en este lugar. Ha llegado hace unos minutos atrás también la policía de investigaciones e incluso llegó el subgerente de seguridad de la empresa de ferrocarriles, quien nos comentaba hace unos segundos atrás que todavía está siendo investigado este hecho. Y por cierto que hubo un despliegue importante para poder evacuar a estas más de 250 personas que participaban, ¿no?, de este viaje inaugural en este tren especial, un recorrido nocturno que, como yo te lo comentaba, no se realizaba hace 7 años atrás. Por lo tanto, era uno de los más esperados por los turistas, por quienes se querían recorrer gran parte del país en este tren. Muchas personas iban con destino a Temuco, algunas iban a Lautaro, Cholchol, diferentes comunas. Pudimos conversar incluso con algunos de los pasajeros, quienes nos comentaban, bueno, varios puntos, que no sintieron mayor golpe, por ejemplo, solamente se les informó que se tuvo que detener el tren. Ellos comentaban que afortunadamente el ambiente fue en todo momento muy tranquilo, había calefacción, habían cargadores, pero sí hubo un problema, Dani, con los baños, porque los baños no estaban operativos producto de que no había energía y por lo tanto se debió instalar rápidamente un baño químico para las personas que tenían que bajar justamente de este tren. Llegaron por lo menos 8 a 9 buses para poder trasladar a estos pasajeros vía terrestre, por cierto, con este bus hasta la comuna de Temuco. Sin embargo, otras personas optaron por movilizarse con sus propios medios en vehículos, llegaron familiares a buscarlos, algunos también nos comentaban que estaban muy emocionados por este viaje y esperaban que tuviera un buen término. Finalmente no fue así, también se generó en su momento el temor, ¿no?, de que pudiera haber sido generado esta detención por otras causas. Recordemos que estamos también en una zona un tanto compleja, tú bien lo decías, bajo un estado de excepción, pero sin embargo, según la información que se ha entregado de forma preliminar, tanto por la empresa de ferrocarriles como por la policía y también por la delegación, no habría intervención de terceras personas. El indicio justamente porque no habían pernos sueltos. Y lo demás está siendo, por cierto, investigado por la empresa y también, en este caso, por la policía de investigaciones. Pudimos conversar con alguno de los viajeros. Pasemos a escuchar qué fue lo que nos comentaban durante la mañana. Bueno, yo me vi por las ventanas que estaba lleno de militares, bien resguardado. Y dijeron que estábamos parados, que no había problema, que iban a llegar buses, todo súper controlado. Sí, claramente no se cumplieron las expectativas, pero entendemos que fue un tema fortuito. Hay en varias noticias que hacían referencia a algún atentado o algo así. En realidad, al interior del tren nunca vimos nada, nunca escuchamos más que hubo un desperfecto mecánico. Lo que se comentaba en los trenes, que esto también podía haber sido como un atentado, en el hecho que aquí hay una zona roja, están los militares acá, también estaban comentando que podía haber sido camionero. Hay miles de hipótesis que están dando, pero yo lo que veo es que se descarriló nomás por un desperfecto, como todo, nomás le puede ocurrir. Claro, ahí lo que nos comentaban los vecinos es que no habían escuchado nada, incluso muchos venían durmiendo porque eran cerca de las 6:30 de la mañana y se les informó que tenía que detenerse el tren por razones que todavía están siendo investigadas. Sin embargo, muchos de los pasajeros nos comentaban que, bueno, esto podía pasar, que son cosas que pasan, nos comentaban, y que volverían a hacer este trayecto, ¿no?, en este tren especial que vuelve a operar después de 7 años en este recorrido nocturno tan esperado Santiago-Temuco, acá en la región de la Araucanía.
Araucanía. Ahora, lo cierto, Dani, es que llegó la Policía de Investigaciones, llegó también el subgerente de seguridad de la empresa de ferrocarriles. Ellos nos comentaban que están trabajando justamente en establecer las causas. A mi espalda hay una winza de carabineros justamente para no pasar, porque es zona en la cual sigue trabajando. Solo minutos atrás se retiró personal policial de carabineros, también se retiró personal del ejército, quien llegó durante la mañana para poder resguardar la zona, para poder también evacuar con éxito a estas 254 personas que se encontraban en este trayecto tan esperado y tan cultural y también histórico para todo nuestro país. Y lo que nos comentaba el personal policial durante la mañana es que efectivamente las causas se siguen siendo investigadas y que se entregó una solución o una ayuda bastante rápido y que también fue confirmado por alguno de los pasajeros y que se dispuso justamente el traslado rápido de estos buses para poder entonces trasladar rápidamente a estas personas desde este tren en el sector de Mininco, comuna de Coyipulli, hasta la capital de la Araucanía. Pasemos a revisar también las declaraciones que emitió justamente durante la mañana personal de carabineros. El día de hoy, en horas de la mañana, el tren que transitaba desde la ciudad de Santiago hacia Temuco con pasajeros en el sector de Mininco se produjo un descarrilamiento de este por circunstancias que están siendo investigadas. Rápidamente, carabineros, bajo la planificación de servicios policiales, se constituyen en el lugar verificando la situación. Se tomó contacto con personal de EFE y operaciones de dicha empresa con la finalidad de proceder a la evacuación de los pasajeros. Al momento no existen pasajeros lesionados y las circunstancias del hecho van a ser denunciadas al Ministerio Público con la finalidad de establecer las investigaciones pertinentes. Cata, aunque hemos escuchado que la gente sigue valorando este viaje cultural, me imagino que también hay una molestia en las personas, sobre todo considerando que ellos pagaron un ticket, que me imagino no es para nada barato. Según lo que tú has podido reportear, ¿se va a devolver ese dinero? Y también quería preguntarte cuánto tiempo se demoraron en llegar los buses. Tú comentabas ahí que algunos vehículos particulares fueron a buscar a los familiares, pero los buses llegaron inmediatamente. ¿Cuánto tiempo estuvo la gente ahí sin acceso a un baño? Que es súper importante, a pesar de que tuvieron baños químicos. Mira, Dani, respecto de los precios, claro, le preguntábamos también a algunos pasajeros, nos comentaban que variaban entre el mínimo 35 mil pesos hasta un máximo que podría superar los 45 mil pesos. No es un monto menor. Y ahí también surgía justamente la interrogante o bien un poco de molestia en alguno de los viajeros porque preguntaban, bueno, si no terminamos el recorrido, ¿va a haber una devolución? ¿Va a haber una solución? Ahí también se generó un poco de dilema. Sin embargo, lo que nos comentaban también es que los buses demoraron cerca de 2 horas aproximadamente en llegar, porque claro, tenían que ver qué empresa iba justamente a hacer el traslado, en llegar hasta este punto específicamente, que estamos aproximadamente a 1:15 desde Coyipulli a la comuna de Temuco. También es un trayecto un poco largo para poder entregar una solución quizás más expedita o más rápida. Bueno, eso es un punto. Respecto de los baños, yo te lo comentaba, fue una de las molestias sin duda y quizás se fue la que generó más incomodidad, sobre todo para mujeres, quienes decían, bueno, no están funcionando los baños, no están operativos, ¿cuál es la solución? Ahí se tuvo que instalar rápidamente un baño químico, por lo tanto, las personas mientras se desarrollaban diligencias seguían durante un tiempo prolongado al interior de este tren y quienes tenían que ir al baño justamente tenían que salir a este baño químico que se debió instalar a las afueras, ¿no? Estamos acá a un costado de la ruta y eso generó sin duda un poco de incomodidad, un poco de molestia en los viajeros. El precio no era menor, sin embargo lo que se decidió, por lo que se optó fue justamente buscar una solución de traslado lo más rápido posible, que eran estos buses. Fueron cerca de 8 a 9 buses los que llegaron hasta este lugar. Cuando yo llegué a esta zona incluso ya estaban bajando las personas, también recordemos que cada una de ellas viajaba con maleta, con equipaje, así que también hubo ahí un tiempo extenso en lo que significaba cargar las maletas, cargar los equipajes y también quienes decidieron no optar por los buses y quizás llamar a sus familiares. También hablábamos fuera de cámara, por ejemplo, con un vecino que vino a buscar a su hermano y él comentaba que bueno, tenía altas expectativas, como varios de ellos, sin duda, de este viaje, de este recorrido histórico, cultural, lamentablemente no terminó. Hay que decirlo, sí, con quienes pudimos conversar nos comentaban que, bueno, son cosas que pasan y que le van a dar otra oportunidad. Eso quiere decir que van a seguir optando en algunas ocasiones por este recorrido. Además, recordemos que el retorno, Temuco-Santiago, es el martes. Y le preguntábamos al subgerente de seguridad, ¿qué va a pasar en ese caso? Bueno, todavía no está claro, porque hay diligencias en curso para ver finalmente
que falló y también cuáles son las causas exactas que llevaron a la detención de este recorrido nocturno de este tren especial. Otro punto muy importante, Dani, es que algunos de los pasajeros nos comentaban que si esto se hubiese generado por algún atentado, por algún ataque o por otra circunstancia, no optarían de nuevo por hacer el recorrido. Sin embargo, eso, según la información que ha entregado la autoridad, no ha sido así. Eso principalmente porque no habían pernos sueltos. Ellos dijeron que sí, vamos a seguir optando porque es muy bonito poder recorrer gran parte del país en este recorrido que, bueno, nos hacía, como yo te lo comentaba, hace 7 años atrás. Queremos también pasar a revisar algunas reacciones, específicamente del diputado Andrés Joanet, quien se refirió a este descarrilamiento del tren que se generó durante la mañana, bueno, lamentablemente con un término que no era el que esperaban estos 250 pasajeros que transportaban, ¿no?, este recorrido especial. Escuchemos sus reacciones. Lamentamos naturalmente el descarrilamiento del tren que venía de Temuco. Tenía mucha esperanza, pero eso nos llama a una reflexión. Hay que hacer bien las cosas. La verdad es que este gobierno muestra amateurismo en todo. Qué bueno que no hay personas lesionadas, que es lo más importante. Pero creo que cuando se hacen las cosas hay que hacerlas bien. No hay que hacerlas atarantadas, no hay que hacerlas atolondradas, pero la verdad es que este gobierno muestra cada vez que puede su improvisación. Si no estaban listos, si no estaban preparados, podríamos haber esperado. Queremos el tren, pero en buenas condiciones, no de cualquier forma. Claro, otra de las interrogantes que también comentaban o hacían ver algunos de los pasajeros, Dani, es si se contaba o no con la seguridad necesaria para poder retomar este trayecto. Bueno, todo eso es materia de investigación, para algunos son cosas que pasan, para otros sí fue un poco molesto, un poco incómodo el tema de los baños, el tema de estar quizás 2 a 3 horas parados, esperando ser evacuados por la autoridad, por carabineros, también por la justamente por la empresa, quien tuvo que llegar hasta este lugar, quien fue llamada por personal policial para comenzar con esta investigación. Se dispuso que fuera la policía de investigaciones quien trabajara en el lugar para poder establecer las causas que llevaron entonces a este lamentable accidente, ¿no?, que ocurre en el sector de Mirinco, altura de la comuna de Coyipulli. Quiero que también pasemos a escuchar palabras por parte de la policía de investigaciones, quien llegó durante la mañana hasta este lugar, se mantiene trabajando intensamente detrás de esta Winston, ¿no? Y bueno, ellos han comentado, sí, han querido resaltar que no habría intervención de terceras personas, que esto sería por otras causas que deben ser establecidas entonces, en este caso, por la empresa y también por la policía de investigaciones. Los primeros antecedentes que hemos recabado, mantenemos información que dice que no existe participación de terceras personas. No obstante, aún continúan las pericias en el lugar para acreditar esta hipótesis y descartar la participación de terceras personas. Sí, hasta el momento hemos recabado algunas declaraciones de los funcionarios de DF, justamente también de algunos pasajeros del tren. Ellos señalan que esto habría sido, por lo menos para los pasajeros, para los vagones de pasajeros, habría sido imperceptible, pero ellos aluden a algunas fallas del tipo técnico. No obstante, estos son materia de investigación aún. Preliminarmente se descarta la participación de terceros, producto que los antecedentes técnicos levantados en terreno, que es a 1.8 kilómetros de esta zona, no muestran ningún indicio de alguna participación de personas externas a la operación. No es falta de mantenimiento. Todos los antecedentes están siendo investigados. Siempre pueden haber múltiples causas en un descarrilamiento y es parte de la materia de investigación. En términos estrictos, cuando existe intervención de terceros, siempre hay sujeciones, rieles sueltos. En esta ocasión no existe absolutamente ninguna de esas consideraciones dentro de la investigación. Bueno, el subgerente comentaba que esto no es frecuente y que seguirán entonces investigando estas causas que llevaron al descarrilamiento del tren tan esperado nocturno Santiago-Temuco. Seguiremos informando durante toda la jornada, Dani, respecto de cómo avanza la investigación. Catalina Sánchez, muchas gracias por esa información. Vamos a quedar atentos, evidentemente, a lo que vaya ocurriendo, sobre todo en lo que tú nos comentabas, que el tren de vuelta es el martes, no falta nada para ese día y hay que ver qué solución le dan a los 250 pasajeros de ese tren. Que estés bien, Cata, nos vemos. Buenas tardes.